Buenas a todos, soy Ene y estamos aquí en Shaolin Soufflé para enseñaros cómo conseguir los nunchakos y bueno, y la mejora de los nunchakos. Es bastante sencillo, lo único que no podéis hacerlo es con Pam. Si habéis hecho el easter egg, pues con ella no podéis porque creo que tiene que ver con el trofeo de las biografías de los personajes. Y bueno, más adelante veréis por qué. Lo primero que tenemos que tener es el poder chi, porque necesitamos este poder para poder abrir las puertas, da igual el que sea, del dragón, el que sea, ¿vale? Estos portales os voy a enseñar, este de aquí abajo, bueno, el que está aquí en Maratón. En general los cuatro que se comunican y las puertas de aquí arriba del tejado de la discoteca, ¿vale? Las otras puertas da igual si las queréis las abrís o no, pero para esto necesitamos esto que estáis viendo, ¿vale? Lo siguiente va a ir con los relojes, ¿vale? Vamos a tener que usar los relojes que son para los nunchakos. Entonces le damos a este de aquí abajo, os aconsejo tener el maratón para hacerlo más fácil, se puede hacer, pero es demasiado justo sin maratón. Y tenemos que darle un puñetazo allí, en esa esquinita, y el teletransporte y llegar aquí a esta otra. Cada personaje tiene sus cosas, ella, ¿eh? Tiene un periódico, otro tiene un micrófono, otro un trofeo, ¿vale? Y el friki lleva un cómic, ¿vale? El segundo reloj es este de aquí abajo que tenemos, os aconsejo que lo cojáis cuando justo viene el tren para que no os cruce cuando volváis. Y bueno, os metéis por el portal rápidamente y venís aquí a la esquina encima del contenedor y le dais ahí un puñetazo, os tirará para atrás, volveréis aquí y ahora tenéis otro momento para saltar al otro lado y aquí darle a ese papelito que se veía ahí en el suelo. Ese sí que es igual para todos. Y tenemos el tercer reloj que está aquí en el tejado, que es lo mismo, le damos, tenemos que tirarnos por aquí, por el medio de la ventanita esta y darnos la vuelta. Y aquí hay un libro que también es igual para todos, darle, nos tirará para atrás. Y ahora aquí nos giramos también rápidamente y en el borde tenemos el otro libro. Habéis visto que he fallado y he tenido hasta tiempo, ¿no? Así que, bueno, ahora hay que buscar cuatro televisiones. Solo funcionará uno de ellos, ¿vale? Si le dais y se oye la risa de Wyler, es que no es vuestro televisor, ¿vale? Aquí tenéis el segundo, los tejaditos. El tercero lo tenemos aquí donde los cines. Y el cuarto está justo en el principio de todo, dentro del metro, que es el que a mí me sale, ¿no? Le tenéis que ir dando al cuadrado hasta que salga la cara de vuestro personaje. El Willard os irá troleando, saldrá la cara del monstruo de Speyland y tal, pero bueno, da igual. Seguid dándole hasta que vaya saliendo vuestra cara. Aquí, mira, me vuelve a trolear otra vez, ¿no? Y se oye su risa. Y bueno, hasta que salga vuestra cara. En cuanto salga vuestra cara, van a salir ninjas de estos karatecas. Y son mucho más duros y salen muchos. Yo os aconsejo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora para enseñaros, que es el poder de Shaolin el Supremo, ¿no? Así, pues, claro, no se va a acercar ninguno. Pero también al usar esto puede llegar a daros fallo y os lo haga repetir en la siguiente ronda, que a mí es, por ejemplo, lo que me ha pasado en esta partida. Y lo he hecho en varias, pero quería enseñaros esta por eso, ¿no? Entonces he tenido que volver a la siguiente ronda y volver a hacerlo. Y en este caso lo que he probado, que creo que es lo que va mejor, es la carta de quemado, que es la que llevo yo ahí. Entonces, ya veis, vais a ver, aunque lo pasa a cámara que vea, que les disparo y cuesta muchísimo matarlos. No consigo ni matar a ninguno en disparos. Todos acaban muriendo porque me pegan con el quemado, ¿no? Y bueno, con esto sí que funciona, así que os aconsejo que uséis esa carta. Si volvéis y el televisor está así, la siguiente ronda es que ya lo tenéis. Ahora lo que tenemos que hacer es sincronizar los relojes. Le tenemos que dar un puñetazo al de aquí arriba, tirarnos para abajo, volver a este, pegarle un puñetazo y bajar corriendo al metro para el siguiente, que bueno, es el que los tres que hemos usado. Así que es bastante sencillo, hay bastante tiempo, te da bastante tiempo, porque yo fallo varias veces y mira, tiempo, lo que os dará es una rebaja directamente. Y bueno, vais a la caja. Le dais y lo primero que os va a dar ya son los nunchacos. Así que esto es la forma de tener los nunchacos. Son un cheto. Matan de un golpe uno por uno, así, tal como está. Si los mejoramos, ya matan hasta pelotas, ¿eh? Son una pasada. La primera mejora hace como un arco verde y la segunda mejora es de color rosa. Pero acaba siendo más o menos parecida, como vais a ver. Aquí lo tenéis, ¿no? Eso es un chetazo. Y bueno, estos son los nunchakos y la mejora. Espero que os haya servido. Y si es así, apoyadlo. Y nos vemos al otro lado.